Vamos a hablar con Silvia Tejerina, quien es justamente de ATE y está en esta área para conocer un poco más de información. Silvia, muy buenas tardes. Juan te saluda. Contanos qué está pasando en el ISJ y qué pasa en esta situación donde los afiliados se encuentran con este cobro extra. Sí, hola, buenas tardes, Juan. Buenas tardes a la audiencia. Sí, a ver, lo que pasa es que estos funcionarios evidentemente no están pagando en tiempo y en forma a los prestadores, pero esto no viene de ahora, esto viene desde que este gobierno no está, se lleva todos los fondos y al fondo común que le llaman ellos. Entonces el Instituto de Seguros no maneja el dinero, su dinero, el dinero de los afiliados, que es el dinero de todos, ¿sí? Por ende, los prestadores están cobrando el monto que quieren, porque eso es verdad, están cobrando el monto que quieren, no hay un monto estipulado. Cada prestador cobra lo que quiere a los afiliados. Pero eso es, ahí queda demostrado la incapacidad y el no manejo de las autoridades de la institución. Estamos hablando de Mansur, de Macedo, estamos hablando de los vocales, que tampoco están cumpliendo su rol. Es más, los vocales son correligionarios de ellos, por ende callan y solapan todo lo que estos funcionarios están haciendo. En este caso, Silvia, entonces, ¿qué le recomendamos, no, a los vecinos que se encuentran con esta situación de decir, tengo una obra social, me descuentan tanto de la obra social, voy a una cobertura médica, pero en la cobertura médica me encuentro con esto? ¿Qué hacer? ¿Directamente hacer los reclamos en el ISJ, poner una denuncia, ir a otra oficina? ¿Qué sería al menos el paso, no, a seguir para poder saber de que por lo menos estás aportando y que tenga sus beneficios? Sí, vos has dado varias alternativas que serían bastante importantes, porque a ver, nosotros, más allá de ser empleada, también soy afiliada, y es muy doloroso para nosotros ver que nuestro dinero lo maneja una persona a criterio y para el gusto y paladar de él, cuando ese dinero es de todos los afiliados y es para la obra social, precisamente para que tengamos una mejor cobertura y mayores beneficios. Que no es el caso de que desde que está esta gestión, sobre todo, esta gestión es desastrosa, porque lo último que ha hecho ha sido mirar los derechos de los afiliados, muy por el contrario, no está solapando y tapando todo y no está brindándole un buen servicio a los afiliados.